Este es el templo de la Fonda Layún, la fuente de la luz, porque no solo se trata de un monumento megalítico, sino que la estructura sirve como marcador astronómico. Y según las autoridades culturales competentes de Barcelona, se trata de un derrumbe accidental. Me explico. Según la versión oficial, este megalito se desprendió de la pared superior y quedó encajado en la base contra la pared, justo donde se halló una fuente, porque existe una fuente en el interior. Es imposible que este monumento megalítico sea la consecuencia de un derrumbe accidental, porque no existe ningún signo de ello en la zona superior de la pared. Segundo, si se tratara de un derrumbe, que no lo es, fijaros las casualidades que necesitáis para que una roca caiga desde lo alto, quede encajada en una pared justo donde se halla una fuente. Esto es imposible. La probabilística no está del lado de los arqueólogos, pero ni mucho menos. Se trata de un centro sagrado de la civilización madre. Un centro sagrado donde se rendía culto al agua y al movimiento cíclico de los astros, porque se trata de un orden cósmico formal e inmutable. Y otro ejemplo demoledor del error histórico que están cometiendo las autoridades culturales de Barcelona cuando afirman que estos vestigios son obra y gracia de la casualidad de la naturaleza, porque los arqueólogos consideran que únicamente se trata de un derrumbe accidental de rocas, rocas erosionadas que carecen de todo interés cultural. Y esto es lo que piensan y de aquí no les sacas. Es decir, renuncian a la realidad. Se trata de puro arte incomprendido. Otro impresionante monumento megalítico que alberga la montaña de Montserrat. Arquitectura ciclópea de estilo orgánico. El legado de la primera y más antigua civilización de la historia de la humanidad. La civilización madre. Una civilización capaz de erigir obras monumentales en el 10.º milenio antes de Cristo. Maestros del arte, señores del tiempo y los mejores arquitectos de la historia de la humanidad.